Hola, bienvenidos y bienvenidas. Soy CB Jackson y hoy aquí vamos a hacer rol. Bueno, pues como veis, empezamos hoy una aventura más de la llamada de Chulú, que he titulado Terapia de Grupo. Y como también habéis visto en la introducción, es una aventura ambientada en final del siglo XIX, la época victoriana. Y como veis aquí también, la banderita de Inglaterra. Estamos en, como no podía ser otra, en otro sitio, pues en Inglaterra, en Londres. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Estoy aquí con tres jugadores que os voy a presentar ahora y que les doy la bienvenida a los tres. En primer lugar, tenemos la primera vez en el canal a Sir Bayak. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches. Tenemos también a Prados. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí otra vez y a pasarlo bien, ¿o no? Encantado de tenerte de nuevo. Si Gracias, Carlos. decía que lo pasaste Sí, eso siempre. bien. Y tercer lugar tenemos a Bjorn, que también es la segunda vez que está conmigo. Sí. Bienvenido. Bien, muchas gracias por estar aquí otra vez con vosotros. Tenía muchas ganas y a disfrutar de esta segunda aventura con Jackson y con mi compañero Prados, que también coincido con él por segunda vez. Así que a disfrutar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues si estáis con ganas y tal, pues yo empiezo a contaros un poco de qué va esto. Voy a poner un poco de sonido ambiente. Bueno, bien, pues en esta aventura, a modo de introducción, para todos los que nos vean, un grupo de personas se someten a una innovadora terapia de grupo para averiguar algo que tienen en común y conocer además la razón de ello antes de que sea demasiado tarde. Bueno, pues os cuento, corre el año 1898. Es un febrero bastante frío en la ciudad de Londres. Y ahora, nada más empezar esta aventura, y antes de que os presentéis, antes de que presentéis a vuestros personajes, voy a elegir yo ahora mismo, por ejemplo, Bjord y Prados. Necesito que os quitéis los auriculares porque le tengo que contar a Sir Bayard una cosita. Nos avisas con una señal. Sí, Sí, avísanos con exacto. la mano, así, con el Exacto. dedo o algo, Exa ¿vale? sí, claro. Venga. Perfecto. Bueno, pues te voy a contar que tienes un sueño últimamente que te está atormentando, no te deja dormir, incluso pues te evita tener una vida social como te gustaría, y laboral también, porque el trabajo te lo fastidia también, ¿no?
Y el sueño es este. El sueño se repite muchas veces y siempre es el mismo sueño. Es de noche y hace un frío atroz. La niebla y pequeñas gotas de lluvia te calan hasta los huesos. La tenue luz de una farola de gas es lo poco que ilumina el estrecho y sucio callejón en el que estás. Y en mitad del silencio de la noche comienza a escucharse los ecos de los pasos de una mujer, unos tacones. Ataviada con un pesado abrigo, parece que anda sola por el lugar, intentando esquivar esos charcos que hay por estos callejones, que bueno, que por el día pues no entra tanto el sol y los charcos no se evaporan y quedan ahí días y días, acumulando suciedad incluso. La niebla apenas le permite visualizar lo que tiene delante de sí. La mujer, ensimismada en sus pensamientos, o quizá víctima del abuso de alguna sustancia, vaya usted a saber cuál, da un pequeño respingo al oír el repicar de las campanas de una iglesia cercana. Parece que le han asustado. El sonido de las campanas le impide darse cuenta de una extraña presencia a sus espaldas. Tú, este sueño lo ves como en tercera persona, ¿eh? ¿Vale? Uh-huh. Vale. El rostro de la mujer, borroso y desdibujado, se gira horrorizada, bueno, horrorizado en este caso, el rostro es el que se gira, para ver con espanto cómo su vida llega a su fin. De inmediato su sangre se vierte en el suelo del callejón. Llega, se entrecortó. ¿Me oyes? Te escucho, pero se entrecortó cuando dijiste llega. Vale. Se gira el rostro y, uh-huh. y para ver con espanto cómo su vida llega a su fin. Uh-huh. Y de inmediato su sangre se vierte en el suelo del callejón, fundiéndose con el barro y el agua sucia de los charcos. Y en ese momento el suelo se desvirtúa, se desvanece y siempre despiertas en ese momento. ¿Vale? De acuerdo. O sea, el sueño lo veo en tercera persona como si no estuviera presente. Correcto. Vale. Ahora, te pones, uh-huh. te quitas por favor los auriculares y les cuento a uno de ellos. Desde luego. ¿Vale? ¿Me escuchas, Bjorn? Yo sí. Vale. Y Prados entiendo que esperará a ser el tercero. Ah, vale. ¿Vale? Te voy a contar a ti una cosa también. La parte que te toca a ti. Pues esta aventura empieza con que tu personaje le atormentan unas fuertes pesadillas desde hace un montón de tiempo. No te dejan dormir tranquilo. Te levantas y no has descansado. Incluso en tu comercio, pues se está viendo afectado por este lance, ¿no? Que estás por el que estás pasando. Y claro, quieres buscar una solución. Y bueno, yo lo que te voy a contar es la pesadilla, ¿vale? Tú, si quieres tomar nota de la pesadilla, los datos sí. que tú creas convenientes. Bueno, vale. Pues la pesadilla es algo así. Es de noche y hace un frío atroz. La niebla y pequeñas gotas de lluvia calan hasta los huesos. Hay mucha humedad. La tenue luz de una farola de gas es lo poco que ilumina el estrecho y este sucio callejón. Y en medio de la noche, en medio del silencio, comienza a escucharse los ecos de unos tacones, unos pasos de mujer. De repente, ataviada con un pesado abrigo, anda sola la mujer por el lugar, intentando esquivar esos sucios charcos que suele haber en los callejones.
La niebla apenas le permite vislumbrar lo que tiene delante de sí. Tan solo se ve en unos cuantos metros. La mujer, ensimismada en sus pensamientos, o quizá víctima del abuso de alguna sustancia, da un respingo al oír el repicar de las campanas de una iglesia cercana, que le asustan. Se asusta con el repicar, vamos, no se lo esperaba. Y el sonido de las campanas es precisamente lo que le impide darse cuenta de una extraña presencia a sus espaldas. El rostro de la mujer, borroso y desfigurado, se gira horrorizado para ver con espanto cómo su vida llega a su fin. Su sangre se vierte en el suelo del callejón, fundiéndose con el barro y el agua sucia de los charcos. ¿Vale? ¿Me escuchas, no? Vale. Pues aquí acaba la pesadilla, y en este momento siempre te despiertas. Te despiertas en sudor, pues agobiado por este sueño, que no sabes por qué se repite tanto. Siempre el mismo sueño, siempre el mismo sueño. Te atormenta. ¿Vale? Y tú lo ves esto como una tercera persona. Tú no estás presente, ¿vale? Tú es como si vieses una película. En verdad, ¿vale? Sí, veo el final, es un poco dudoso. Veo la mujer, la sangre, el abrigo. Veo, escucho el sonar de las campanas, y ese sonar de las campanas es lo que no hace que la chica vea la extraña presencia que tiene en la espalda. Correcto. Que a la vez este ser y ataca. Mata a esa chica, y correcto, lo siguiente que veo es la sangre mezclándose con el barro, mezclada con el los agua. Charcos del agua. Y ahí despiertas. ¿No? Vale, y ahí despierto. Vale, todo, ¿vale? Claro, Jackson, gracias. Perfecto, pues quítate por favor los auriculares y, ¿vale? Y es el turno de Prados. A ver si nos ve. ¿Me escuchas? Sí, ¿Tommy? Vale. Sí, también, perfecto. Vale, pues es tu turno, ¿vale? Mira, les estaba contando a ellos que el principio de esta aventura, cada uno tiene su parte, pero hay una cosa en común, ¿no? Que, bueno, que tengo que contaros a todos por separado, como hemos avisado. Y lo que te toca a ti es que a ti, desde hace unas cuantas semanas, te atormenta una pesadilla que no te deja... pues no te deja dormir tranquilo. Te despiertas y notas que estás cansado, no has descansado como deberías. Incluso te afecta social y laboralmente. Tu negocio se ve, pues eso, se ve trastocado por esto, que al no descansar, pues no rindes, y tus ojos lo notan. Claro. En tu trabajo los ojos son muy importantes a la hora de arreglar relojes y, bueno, y ver cosas pequeñas, piezas... Correcto, claro. Y yo lo que te voy a contar es la pesadilla en sí, ¿vale? Vale. Este sueño, por llamarlo de una manera, o pesadilla, como tú veas. Y tú, si quieres tomar nota de algunos datos o lo que sea, pues los tomas, ¿vale? Bueno, pues mira, la pesadilla es algo así. Es de noche y hace un frío atroz. La niebla y pequeñas gotas de la lluvia calan hasta los huesos. La única luz que hay aquí es una farola de gas, y ilumina este estrecho callejón, y además sucio. En mitad del silencio de la noche se empieza a escuchar los ecos de unos tacones, unos pasos de mujer que van por este callejón. Se ve ataviada con un pesado abrigo y anda sola por el lugar, intentando esquivar esos charcos que suelen haber en los callejones, que al estar, pues al ser estrechos, la luz del sol del día pues no los
no los evapora. Se quedan todo el día mojados. Correcto, no se llegan a evaporar. La niebla apenas le permite a esta mujer vislumbrar lo que tiene delante de sí, porque es densa, es una niebla densa. Tan solo unos metros por delante de sus ojos. La mujer, ensimismada en sus pensamientos, o quizá víctima de alguna sustancia, ebria quizá, o semiebria, da un pequeño respingo, se nota que se ha asustado al oír el repicar de las campanas de una iglesia cercana. Uf, y parece que el corazón ya ahora, con estas no se esperaba este repicar, le va a mil. El sonido de las campanas, además, le impide percatarse de una extraña presencia a sus espaldas. El rostro de la mujer lo ves borroso y desdibujado. Se gira horrorizado para ver con espanto cómo su vida se evapora, cómo su vida llega a su fin. Y la pesadilla termina viendo un reguero de sangre que se vierte en el suelo del callejón y que se funde con el barro y con el agua sucia de los charcos. Todo esto lo ves como tercera persona, ¿eh? Tú no estás presente. ¿Vale? Vale, ¿y reconozco a la chica esta? No. ¿Mi familiar? Nada, no. No. Y la calle sé que es Londres, al menos. Tiene aspecto. Imagino, sí, tú, vosotros tres sois londinenses. Sí, tiene aspecto de tu ciudad. Tiene aspecto de Londres. Pero no reconozco una calle en concreto. No. Imagínate. Vale. Ya la de las calles, cientos de callejones estrechos que tiene Londres. Que va. Y esto me atormenta cada noche. Eso, ¿no? Te atormenta, te levantas sin descansar. Asustado porque ya no sabes qué hacer para que esta pesadilla no vuelva a pasar, pero siempre vuelve, ¿vale? Bueno, voy a ver si los chicos me ven, aunque creo que Balak ha desactivado la cámara, ¿puede ser? Digo por chat. Vale. ¿Me escucháis? Hola. Yo sí, vale. Ya estoy. Vale. Estoy. Vale, perfecto. Vale, pues cada uno de vosotros ya tenéis. Momento que subo el volumen. Sí. Cada uno de vosotros ya tenéis lo que quería contaros. Vale. Y. Vale, ¿ya? Sí. Y ahora es cuando empieza la aventura en común para los tres. Bueno, en común, que lo podéis oír, ¿no? Porque en teoría. Vuestros personajes no se conocen, ¿eh? Y bueno, esto es la tercera vez o cuarta ya que os pasa lo que os he contado. Estáis pasando una temporada horrible, como he dicho, con contables pesadillas. Cada uno de vosotros ya sabéis qué pesadilla se trata porque os la he contado. Todas sí que os puedo decir que son relacionadas con extraños crímenes. Buscando algún sentido al asunto, hablo en individual porque como no os conocéis, ¿vale? Buscándole algún sentido al asunto, consultas los periódicos diarios una mañana y concretas pues que probablemente sea solo eso, pesadillas. Pues no hay ninguna noticia relacionada con eso que estás soñando todas las noches, que no te deja descansar. Es decir, no parece algo que ha sucedido y que tú te venga un flash y que porque no es un recuerdo. Claro, ¿no? No parece que sea algo, una coincidencia, ¿no? Que haya pasado algo y que tú luego lo sueñes o que sueñes y que luego pase. Pero bueno, el caso es que esta mañana amanece lluviosa en Londres, como no podía ser diferente. Como si no fuese poco con la humedad del río, el caminante en Londres tiene que aguantar las gotas de la lluvia calándole en el cuerpo. Vosotros como londinenses lo sabéis de sobra. Te incorporas en tu cama
y con las manos en la cabeza te paras a pensar en lo mal que te lo están haciendo pasar estas pesadillas. Y empiezas, bueno, resoplas un poco. Quizá bajar a por el periódico sea lo mejor que se puede hacer para despejar la mente mientras desayunas. Y ahora es cuando vais a hacer una pequeña escena presentando a vuestros personajes. Esta mañana que empieza ahora, me contáis quién es vuestro personaje, cómo se llama, qué se dedica, qué le pasa por la cabeza esta mañana, qué va a hacer, va a bajar por el periódico y luego qué va a hacer, ¿vale? Vais a empezar el que quiera, me da igual. Pues yo soy Bernard Cook, un hombre de mediana edad que tiene una tienda de relojes en el centro de Londres, una tienda que ya tiene muchos años y es conocida por los vecinos por el buen servicio que doy, ya que me preocupo por hacer bien mi trabajo, me baso las horas que hagan falta para cuidar todos los detalles, porque sé que los relojes son una pieza importante para mucha gente y que les tienen mucho, mucho cariño. Por eso, pues bueno, dedico quizás más horas de las que debería en el taller que tengo detrás de la tienda, que tengo un pequeño taller con todos mis aparatos. Aparte de mi trabajo, que es mi gran afición, también me gusta mucho cocinar y preparar todo tipo de platos cuando tengo un poco de tiempo libre. Y bueno, confío más que nada en, como buen relojero, en todo lo que puedo ver, en todo lo que puedo sentir, tanto con cualquiera de mis cinco sentidos, es en lo que confío. Y bueno, amigo de mis amigos, pero sin ser tampoco muy extrovertido, simplemente me gusta llevar una vida tranquila y ocupándome de mis amigos y mi familia. Muy bien. Después de bajar a por el periódico, ¿vas a subir a desayunar en tu casa o sueles ir a algún sitio a...? No, me gusta sentarme en una cafetería que hay al lado de la de donde compro el periódico para que me sirvan un buen café y calentito, sobre todo las mañanas frías de Londres, y repasar las noticias del día, a ver si hay algo que me llame la atención. Muy bien, pues ahí vemos al señor Cook sentado con su indumentaria, supongo que un hombre elegante. Sí, y llevo un bastón y un sombrero. Muy bien, pues lo vemos ahí. ¿Quién es el siguiente en presentar su personaje? Tommy, mismamente. Venga, va. No, Tommy. Ah, perdón, entendí yo mismo, vale. Bueno, pues hoy voy a presentar a Tommy Selby. También es un hombre de mediana edad. Este Tommy Selby es una persona también, es un hombre muy educado. Viste medianamente bien. No es que sea un hombre rico, porque no lo es, sino, pero sí que le gusta llevar su chaqueta y su chaleco y bueno, bien vestido. Lleva un reloj, es de los que hace Bernard Cook, aunque no se conocen personalmente, sino un día entró, vi un reloj que le gustaba y se lo compró y lo lleva así con la cadena colgando y tal, pero lo dicho, no conoce a Bernard Cook de nada, sino nada más el trato de como cliente. Tommy Selby tiene una tienda también, y en la trastienda pues hace sombreros. Unos sombreros, la verdad, que muy bonitos, y en la ciudad de Londres pues también es muy reconocido entre empresarios y otras personas de mucho nivel económico. Yo todas las semanas ando con un sombrero distinto, así que me gusta promocionar mi marca, Sombrero Selby. Y nada, lo dicho, es un hombre educado, agradable, simpático, pero últimamente pues no tiene muy buena cara. Anda con ojeras, pálido, y nadie sabe qué le ocurre. La tienda no abre, no tiene el mismo horario que tenía antes,
que estaba siempre abierta, no sé, no cierres muy, ni nadie lo entiende, porque a lo mejor un lunes por la mañana está cerrada, luego está abierta, no está, ahora mismo no está en su mejor momento y la gente lo extraña, claro. Normal. Y bueno, en coincidencia con Bernard Cook, también para en la misma cafetería, porque como es todo el, más o menos vamos a ver la misma calle, aunque sea una calle larga, pues los negocios están en la misma calle y tal, pero la cafetería está haciendo esquina, es una cafetería muy grande donde, y también le encanta estar allí en la mesa tomándose un té, fumando un cigarrillo y hablando con clientes, amigos, lo que muy bien. Lo que viene a ser estar en público. Muy bien, pues ahí tenemos en otra mesa al señor Selby. Y bueno, cuéntanos entonces ahora, Balak, ¿quién es tu personaje? Bueno, yo interpretaré a Arthur Foley. Es un escritor que también está teniendo varios problemas a la hora de intentar obcecarse en sus novelas. Básicamente está realmente ensimismado en los sueños que está acostumbrado a tener. Es un hombre sofisticado, sabe hablar a la gente, tiene unos modales, es corpulento, bastante alto, pero no en plan gordo, sino que tiene buen físico. Acostumbra a vestir de una forma elegante, le encanta el reloj de bolsillo que siempre lleva colgando. Es fumador. Nació en Escocia, aunque actualmente está viviendo en un apartamento en Londres. Y una rareza, aunque no está rareza en esa época, es coleccionista de sellos. Tiene una afición realmente impresionante hacia los sellos. Muy bien. Lo que haría como de costumbre sería ir a tomarse un café, comprarse el periódico en esa misma cafetería y escribiría nuevamente el sueño que habría vivido, dado que siempre intenta recordar lo que sueño para encontrar una explicación, ya que es una persona muy supersticiosa. Muy bien. Pues a cada uno de vosotros, momentos no iguales, o sea, no en los mismos momentos, pero llegará un camarero. Caballero, aquí tiene su café. Que disfrute. Y se va. Muchas gracias. Buen día. Y bueno, ahí observando pues la gente, como ha dicho Tommy, o un poco el periódico de la mañana. Como digo, las pesadillas son cada vez más intensas y más vividas. Cada vez parecen más reales. Asusta más al inconsciente. Tanto, pues eso, que apenas os permite dormir varias horas seguidas. A lo largo del día sentís malestar generalizado, ansiedad, por supuesto sueño, cansancio, tanto que creo que, bueno, ya lo dije a cada uno de vosotros, os deja temporalmente de lado vuestras actividades laborales. Ya creo que alguno de vosotros lo ha adelantado. Y habéis dejado, de hecho, vuestras actividades laborales a la espera, al 100% quiero decir, a la espera de que todo remita lo más pronto posible, porque es que es insufrible esto. Y esta aventura empieza con una tirada de cordura. La mañana de hoy, ¿vale? Como no podría ser de otra manera. ¿La hacemos ya? Sí, sí. Me decís si la pasáis o si la falláis, simplemente. Yo la paso. Vale, pues pasarla solo se pierde un punto. Vale, ¿y para cordura era? Un dado de 100. Siempre es un dado, ajá, de 100. A no ser que sea daño de un arma o tal, siempre es un dado de 100.
Yo no la paso, Jackson. Vale, no pasarla, pierdes un dado de 3. Vale. Yo tampoco. Vale, pues perdéis un dado de 3. Vale. El dado de 3, ¿sabéis cómo va? Bueno, bueno, con el roll, con el. Sí. Poniendo barra R un dado de 3, ya sale. No hace falta tampoco interpretar el de 6. Vale, os lo descontáis. Joder. Sí. No me sale. Os lo descontáis. No me sale a mí eso del roll. Vale. Nada. Barra R, no espacio, 1 de 3. Barra, ¿no? Espera, bien. Barra R, espacio. Espacio, un 1, una D y un 3. Correcto. ¿Y el rol no se ponte? No, barra R. Sí, barra R, espacio 1. D, la letra D. La letra sin la E, ¿no? Claro, claro, claro. Vale. Y el número de caras, que en este caso son 3. ¿Me no. salió ahora? Sí. 3. Sí, claro, sí. Vale, correcto. Joder, es que caca, empiezo mal. Vale. Pues os descontáis. Bueno, pues mientras desayunáis, leéis el periódico buscando, pues, quizá a lo mejor alguna referencia, como casi todas las mañanas. Es decir, a ver si hoy ha habido, a ver si anoche hubo un asesinato que tenga relación con mi sueño. Pero no hay nada en los anuncios clasificados que llame vuestra atención. Tan solo hay una... Mentira, no hay nada en la hoja de sucesos, de crímenes, que llame vuestra atención. Pero sí que hay una cosa, en un anuncio clasificado, casi al final del periódico, que llama vuestra atención. Parece ser que un doctor llamado Johann Milner, los nombres los voy a pasar todos, y así podéis tomar nota. En el chat os voy a poner los nombres. Parece que este doctor de la Universidad de Múnich busca voluntarios para un revolucionario e innovador tratamiento para las fobias. También dice que son para trastornos del sueño, ideaciones paranoides. Al ser una prueba médica, el precio del tratamiento es irrisorio, es simplemente un donativo. Es muy asequible, incluso para los bolsillos más sensibles. Se puede mandar un telegrama al nombre del señor Johann Milner, como sugiere el anuncio, pero bueno, aprovechando el relativamente, entre comillas, nuevo invento llamado teléfono, los comerciantes, entre ellos probablemente vosotros, habéis visto una nueva oportunidad de llegar a la clientela. Y es por esto que en los anuncios también se adjuntan, pues, los pocos que tienen la suerte de tener un aparato de teléfono en casa, pues se permiten poder poner un número de teléfono en los anuncios. Y la última frase del anuncio este pone: para concertar una cita y conocer más sobre los detalles, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Bien, pues ¿qué pensáis? Bueno, primero... ¿Está su número de teléfono, has dicho, en el anuncio o no? Sí, está el número de teléfono. Sí, sí, está el número de teléfono. Pues, bueno, quizás después de tantos días intentando que esta ansiedad y preocupación se pase sola, o simplemente encontrar por mí mismo la solución, y veo que no puedo, pues quizás me empiezo a plantear ayuda externa. Aunque no conozca de nada a este doctor y no confíe realmente mucho en las pseudoterapias y experimentos, pero llegado a este punto quizás no tengo muchas más opciones. ¿Qué haces? ¿Le vas a llamar por ¿Tu intención es llamarle por teléfono, mandarle un telegrama? ¿O? Bueno, quizás llamarle por teléfono, que me gusta más que me resuelva las dudas al momento y no tener que esperar y... Claro. Yo estoy en la barra. Bueno, estoy en mi mesa sentado tomando un té. Tengo el periódico abierto también. Al ver esa noticia, pues me llama la atención.
De todas las noticias que está leyendo del día y de los, hasta los sucesos, no les di tanta importancia como este anuncio que vi. Rápidamente cojo, levanto la vista, miro que nadie me esté mirando en ese momento, y sin que nadie me vea, arranco la esquinita del periódico donde está ese anuncio del doctor Johann Milner, y dejo el dinero del té encima de la mesa y le hago un gesto a la camarera para que vea que he dejado el té pagado, como todos los días. Me saluda cariñosamente. Bueno, soy un cliente habitual. Sí, la chica desde lejos te levanta, te hace ver que sí, sin problema, con la mano. Yo siempre era un poco, soy educado, era más majo antes, pero bueno, últimamente no estoy pasando bien y intento pasar desapercibido, no tengo buena cara, pero no quiero dejar mis costumbres, como tomar el té. Me dirijo a la tienda, que la tengo cerrada. No entro por la puerta principal, sino tengo una puerta trasera donde detrás del callejón, donde tiramos la basura, y demás. Tengo una puertina por ahí y entro a la tienda por esa puerta, y tengo un teléfono en la tienda, que es con el que a muchos clientes me pongo en contacto, y no me lo pienso y llamo para pedir más información sobre el tratamiento del doctor Johann Milner. Perfecto. Señor Foley. Como parte de mi ritual, y ahora mucho más necesario, ya que estoy teniendo estas pesadillas, más sobrio debido al café y después haber anotado lo soñado en una hoja de papel. Al leer esa noticia en el periódico, anoto el número de teléfono, dispuesto a concertar una cita con ese pseudo doctor. Muy bien. Una vez termino el café, me quito el sombrero delante de la camarera como despedida, pago y me dirijo a mi casa. Que pase buen día, señor, te dice la igualmente, señorita. El caso es que, como decís, pues efectivamente veis una luz quizá al final del pasillo, que del túnel, mejor dicho, ¿no? Que quizás sea esta la oportunidad de volver a la vida normal. Quizás sea tu oportunidad de quitarte esas pesadillas que te atormentan. Por fin lográis contactar con el señor, o logras contactar individualmente, cada uno de vosotros. Contactáis con el señor Miller y os dice que, como tiene otros casos similares al tuyo, se citará con todos para una primera sesión de terapia en grupo, una terapia grupal, en el West London Medical Care Institute. Os voy a apuntar aquí, que es donde él tiene una oficina allí, parece que trabaja ahí, aún no siendo inglés, porque este nombre no es inglés. De hecho, en el anuncio pone que es de la Universidad de Múnich. Os cita para dentro de 2 días y apunta además la hora exacta a la que debéis acudir: 6:00 p.m. ¿Vale? Vale. El caso es que... Sí. ¿Cuánto dura eso? ¿Si es un día? ¿Si es dos? ¿Si es una sola? Nah, os dice que como mucho hasta que oscurezca, no más de 10 p.m. Vale. De 2 a 3 horitas, dice. Vale. Además, añade que al ser el primer contacto, pues, bueno, durará a lo mejor un poco menos. Vale. Vale, no sé si queréis hacer algo antes o directamente iríamos
al día de la reunión, no sé si queréis compartir algún pensamiento que se os pase a vuestro personaje. No, en un principio no. Tommy Shelby está preocupado y quiere acabar con esto lo antes posible, entonces llamaría un taxi y me dirigiría a West London Medical Care Institute. Muy bien. Sí, Bernard igual. No sentía mucho de estas, como he dicho, de estas cosas y terapias, pero bueno, igual es la última solución que le queda. Así que claro, va para allá también. Perfecto. Pues vosotros dos vais en taxi, el señor Foley va en taxi, va en coche propio. Y en taxi. Un coche de caballos que hace las labores de taxi. Uh-huh. Y bueno, vosotros sois londinenses, no, o al menos vivís aquí siempre y sabéis dónde está el sitio. O al menos preguntando al cochero, seguro que lo conoce. Oye, el día de la reunión es miércoles, es hoy. Han pasado 2 días. ¿Habéis tenido de nuevo las pesadillas? No os voy a hacer tirar cordura. Menos mal. Hoy llueve también copiosamente sobre Londres. El West London Medical Care Institute se ubica a unos 6 kilómetros a las afueras de Londres, en dirección al oeste. Cada uno va en su coche, evidentemente, porque estas son 3 escenas diferentes. Y al llegar a las cercanías, ves el frondoso bosque entre el que se levanta la inmensa edificación de este manicomio. Porque es precisamente lo que es este Medical Care Institute. Instituto de Cuidado Mental, se podría traducir algo así, ¿no? La palabra manicomio como tal no existía, ¿eh? Eran instituciones mentales, algo así se llamaba. Los únicos sonidos que se escuchan ahora mismo, aparte del sonido de la lluvia, son algunos pocos cantos de pájaros a esta hora de la tarde, las ruedas de vuestro coche y el trotar de los caballos. ¿Te imaginas que de alguna manera este tupido bosque, pues bueno, mantiene al manicomio apartado del resto de la sociedad normal? Pero también puede ser que sirva para disuadir a los locos de intentar escaparse, está claro, ¿no? Llegáis a la puerta, a un frío muro de piedra. Al bajar del coche de caballos, veis que el muro rodea pues el imponente edificio de 3 plantas. Lo tenéis delante de los ojos. Tommy, eres el primero que llega. El muro tiene en su parte más alta unas rejas metálicas, la mayoría oxidadas. El cochero te dice: son 2 libras, amigo. Sí, discúlpeme, iba pensando mis cosas y meto la mano en la chaqueta y saco las 2 libras, le saco un poco más y le digo: gracias por el viaje y disculpe este tardío para pagarte. Nada, mis cosas, No se preocupe, caballero, gracias por la propina. Que pase usted un feliz día, una feliz tarde. Le saludo así con el sombrero, un gesto así tal, y me bajo del taxi. Muy bien. Pues el caso es que a los pocos minutos veis llegar otro carruaje. Es el carruaje del señor Arthur Foley. Y lo mismo, Arthur, tú ves lo que he narrado, el inmenso edificio que lo rodea, este muro, este de piedra gris,
Ya ves un hombre allí parado, que está a lo mejor pues con el sombrero puesto, evitando la lluvia, o se ha refugiado en la puerta. Pero ha pasado muy poco, para que no tengas que llamar, y lo que lo busco es un poco un encuentro entre vosotros tres ahí. Y nada, lo mismo, el cochero te dice: amigo, son 2 libras. Lo típico, pagaría cordialmente, felicitar por el servicio de haberme traído aquí, y bajaría con total naturalidad, aunque algo receloso por el lugar en el que está ubicado mencionado instituto. ¿No ha traído usted un paraguas? Creo que lo va a necesitar. ¿No ha traído usted un paraguas? No, la verdad es que no. Me sorprendió que lloviera, aunque, en fin, estamos en Londres, ¿qué puedo esperar? ¿Le sorprendió? No es usted londinense, ¿verdad? Nací en Irlanda, pero... perdón, en Escocia, pero... Bueno, allí llueve más. Sí, pero me dijeron que no. Bueno, señor, tengo que marcharme hacia la ciudad. Tenga muy buen día y muchísimas gracias por traerme. Se escucha un... ¡Kia! Le golpea a los caballos y arrancan. Y nada más que este coche sale de la zona, entra un tercer carruaje de caballos. Este quizá, a lo mejor, incluso más bonito. Es el carruaje del señor Cook. Y bueno, ¿qué haces allí cuando para el cochero? ¿Ves aquello? Sí, no, me quedo impresionado y le pregunto al cochero si muchos clientes, si han venido por aquí alguna vez a traer a otro cliente, o no acostumbra a venir mucho por aquí. ¿Qué imagen tiene él de este sitio? No es el sitio al que quiero venir muy a menudo, amigo. Los locos ya se saben. Imagínese que se escapa ahora uno. Vamos, sí, saldría escopetado de aquí. Está claro. Pero como es la primera vez que vengo, estoy un poco preocupado. Pues... Solo quería escuchar unas palabras de tranquilidad. Hay dos personas ahí que parece que se han equivocado, sí. Igual que usted. Parece que sí. Voy a ver qué hacen por aquí. A ver si están igual de perdidos que yo. Bueno, el viaje serán 2 libras, amigo. Venga, que pase un buen día y buen camino de regreso. Buenas tardes. ¡Ya! Golpea las riendas. Y los caballos arrancan a tal. Y ves allí a 2 tipos, con la gabardina a lo mejor, ahí tapados, que están ya cerca de la puerta, de la reja. Sí, a Tommy Shelby lo veis también con un bastón, que no... Se me había olvidado explicarlo, siempre lleva un bastón. Uh-huh. Elegante. Y sigue Jackson, perdóname. Nada. Iba a contaros un poco... A vosotros... Y les digo, buenas tardes. ¿Qué están esperando que les abran? La verdad es que no habéis llamado todavía. Buenas tardes. Sí, le acabo de llegar ahora mismo el carromato y estaba buscando cómo poder llamar aquí en esta verja. No encontré todavía la campanita o algo, igual. Sí. Echáis un vistazo ahí, ahora si queréis os presentáis. Y bueno, como digo, el edificio también está construido de piedra, una piedra gris, y parece unas paredes bastante sólidas, con unas ventanas pequeñas, tan pequeñas que apenas cabría un brazo completo. ¿Perdón? ¿Me habéis preguntado algo? No, escucha de fondo. Creo. Vale, escucha de fondo. Vale, decía que, bueno, que hay unas ventanas pequeñitas y las paredes son bastante sólidas. Se nota bastante sólidas. Las paredes de esta gran casa, de este gran edificio, están cubiertas casi al 100% de hiedra y musgo debido a la humedad de este bosque. La única entrada que se ve es un enorme portón de 2 hojas de madera rugosa, negra y humedecida. En una de las hojas
se ve una pequeña compuerta y al lado una campanita que cuelga de una cadenita plateada. Y ahí, ahora sí que estáis ya los tres ahí, os he narrado esto, entonces sí que podéis presentaros y deciros, no sé, formalmente si queréis decir. Tú eres Bernard Cook, el de la relojería de la calle de 27, más adelante de mi sombrería, ¿no? Sí. ¿Quién es usted? Perdón. No. Soy Tommy Selby, el sombrerero. De que está un poco más abajo, sí. Creo que hemos coincidido alguna vez tomando. He visto alguna vez tomando un té en un bar que yo. Sí, yo la verdad que también he coincidido contigo en la cafetería y bueno, no nos conocemos, pero te enseño el reloj que llevo. Hombre, un clásico. Tengo todavía este reloj que te compré hace unos años. Estoy contentísimo. Qué buen trabajo, Bernard Cook. Sí, me costó unas buenas noches acabar de calibrarlo, pero estoy muy orgulloso de él. ¿Qué le trae por aquí? Pues yo, al escucharlo referente al reloj, sacaría mi reloj de bolsillo y me acercaría tranquilamente a preguntar si es él el relojero que fabricó ese reloj, para algún casual. Lo miro y lo reconozco claramente y le digo, hombre, de tres personas que somos aquí, tres llevamos relojes míos. Vaya, qué curiosidad. Encantado de conocerle, soy Bernard Cook, supongo que ya lo sabe. ¿Quién es usted? Mi nombre es Foley, Arthur Foley. Y yo Tommy Selby. Encantado. Un placer, señores. Miro hacia alrededor, como mirando que solo estamos nosotros tres en medio de la nada. Y la lluvia cayendo cada vez arrecia más. ¿Les apetece que entremos y hablamos con más tranquilidad dentro? Y así me tapo un poco así con la chaqueta. Sí, la verdad que igual estábamos mejor dentro. Esta lluvia cala y uno ya no está para estos trotes. Y bueno, llamamos a la campanita. Muy bien. Pues llamáis a la campana y en cosa de un minuto se abre esa pequeña compuerta pequeñita en donde se llega a ver únicamente la cabeza de un hombre. Se ve también detrás de él un corto caminito que va desde esta puerta hasta la puerta del edificio. Recordar que esto no es en sí el edificio, esto es el muro. Al muro ha sido suficiente para que la lluvia, o sea, el del camino de la puerta hasta donde estáis vosotros ha sido suficiente para que le moje totalmente a este hombre. El hombre es de mediana edad, más o menos, parece fuerte y parece que viste un uniforme de enfermero. Y su primera reacción al veros por el agujerito ese, como si se tratara, no sé, de estos clubs privados que tienes que llamar para entrar, la primera reacción es apretar las cejas como preguntándose algo para sí mismo y añade con voz seca que suena en medio de la lluvia: ¿qué hacen aquí? Teníamos una cita con el doctor Johann Miller. Así que son ustedes. Escucha y cierra la puertecita esta y seguidamente se escucha un cerrojo abrirse y una de las hojas se abre, una de las hojas de madera de la puerta, y hace chirriando y dice: ¡pasen! Y el tipo con los hombros arrugados, los hombros encogidos para resguardar el cuello de la lluvia. Y aquí, cuando entráis, se ve un pequeño patio, tipo jardincito, que en verdad ahora parece un barrizal lleno de agua y de barro. Está empedrado y las piedras están ordenadas, formando un caminito hacia de esta puerta del muro hacia la puerta principal del edificio. ¡Buenas tardes! ¡Síganme! Y el tipo se va a paso rápido para no mojarse más de lo que ya está. Yo voy yo le sigo y voy caminando, pisando esas piedras, intentando no meter los zapatos en ningún charco
Y también así un poco tapado con la chaqueta y detrás de este hombre es raro. Sí, sí, para llegar lo antes posible a un lugar seco. Muy bien, el hombre parece que cae en la cuenta y se vuelve corriendo hacia la puerta del muro. Se le había olvidado cerrar. Cierra, ¡plom!, de un golpazo y pasa el pestillo. Y nada, al entrar al interior del edificio, veis que la humedad aquí dentro, pues sigue siendo casi como si estuvieses afuera. Está iluminado con lámparas de gas. Este hombre agarra un trapo de una especie de cómoda y empieza a secarse la cara y las manos. Está todo empapado. Pues vosotros igual, vosotros sí estáis empapados también. Aparece un hombre, un segundo enfermero, y mientras este acaba de secarse, empieza a decir: estos señores vienen a reunirse con el doctor Milner. Por favor, acompáñeles. Y el segundo enfermero os dice así, un poco seco: buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. ¿No buenas tardes. ¿Nadie más a la sesión? Ustedes tres creo que son los únicos que ha citado el doctor. Pero por favor, síganme. Y hace un gesto. Síganme si son tan amables, por aquí. Perdón un momento. Miraría al otro enfermero que está secándose con la toalla y le preguntaría amablemente: ¿no tendría por algún casual una toalla con la que pueda secarme yo, por favor? Abre un cajón y te saca un trapo que no está del todo limpio, pero está seco. Sí, miraría, sí, puede usar esto. Miraría aquel trozo de la mugriente y diría: no, gracias, algo un poco más limpio, no quiero mancharme. Mira el suyo, te mira a ti y te lo extiende. Dice: si quiere usar el mío, está más limpio, pero está un poco más mojado. No, olvídelo. Muchas gracias. Total, que el otro, el enfermero, se había quedado con los brazos cruzados esperando a que os pusieseis en movimiento. Y es que se queda así mirando. Entiendo que prendéis la marcha, ¿no? Le seguís, entiendo. Sí, seguimos sorprendidos por la poca hospitalidad. Os conducen este enfermero, os conduce por un pasillo y una serie de salas de paso, ¿no? El aroma aquí es bastante nauseabundo. Incluso en algún rincón se ha podido ver algo moverse mientras huye de la presencia humana. Probablemente algún roedor. También se puede ver la suciedad acumulada por los rincones y tampoco sería raro que pisarais algún excremento. Además, desde que habéis metido el primer pie en este pasillo, se escuchan gritos, alaridos de los enfermos mentales que aquí viven. ¿Vale? ¿Están todas las puertas cerradas o se puede ver alguno de alguna habitación? Así de reojo. No, se ven. Ahora llegaremos, ahora os digo. Vale, perdón. No, te preocupes, si has hecho bien en preguntarme. Tenéis que hacer una tira de constitución, por favor. ¿Vas a cortar esto? Sí, exacto, sí. Constitución. De alguna manera, sí. Ahora fallo por 8. Pensad que, una cosa que no os he dicho, en séptima edición se puede forzar una tirada. Ahora, forzar una tirada, tienes que estar muy seguro que quieres sacar un éxito en esa, porque el fallo de forzar una tirada tiene unas consecuencias muy malas, ¿vale? Y para forzar una tirada tienes que darme una explicación de por qué tu personaje la primera vez falló. O falló porque por esto, falló por aquello, ¿vale? Para que el rol tenga un poco de sentido.
Y también podríamos gastar un poco de suerte, ¿no? Correcto, eso es lo que iba a decir. Por lo menos, a lo mejor, no sé si Balak lo sabe. La suerte la puedes usar. Ahora, la vas a ir gastando. Conforme más gastes, menos suerte tendrás. Evidentemente, ¿no? Algo lógico. Pero tú, por ejemplo, te hace falta 8 puntos, como ha dicho Prados. Si te descuentas esos 8 puntos de la suerte, tienes esa tirada exitosa en vez de fallar. Pero tienes 8 puntos menos, evidentemente, claro. ¿Vale? Entonces eso me lo decís. La suerte no hace falta anunciarla antes de tirar, ¿vale? Como en otros juegos. Aquí tú tiras, si te hace falta la suerte dices, oye, director de juego, que voy a usar la suerte, me descuento tanto y en vez de fallo lo convierto en éxito. ¿Entendéis un poco cómo va, no? Sí. Pues eso es siempre a vuestra elección. Y luego, bueno, esto en combate hay dados de bonificador y dados de penalizador, pero eso cuando venga el combate ya os lo explicaré. Bueno, pues eso, decidme quién la supera y quién la falla. No, yo me quedo a 3, o sea, no la supere por 3. Podrías gastar 3 puntos de suerte y la tendrías como exitosa, pero eso solo a tu, a tu elección. Claro, yo es lo que voy a hacer, yo me quedaba 8 y voy a gastar 8 de suerte para pasarla. Vale, vale. Yo tampoco lo supero, me quedan 8 también, 6, perdón. Vale. Y entonces voy a gastarme 6 puntos de suerte, que me voy a poner ahora la ficha. Todos al límite. ¿Y el señor Foley? Gastaré 3 puntos de suerte. Vale. Madre mía, lo habías fallado todos. Vale, pues todos la pasáis. Bien, pues esto, bueno, pues hombre, es indudable que no es agradable de ver, de sentir todo lo que estáis viendo aquí. No es nada nuevo que las instituciones de locos estén en malas condiciones. Es algo que, bueno, todos los ingleses lo saben. Pero claro, los locos están aquí para eso, ¿no? Para, de alguna manera, por decirlo malamente, las familias los meten aquí para que mueran aquí. O sea, es que básicamente es triste, pero es así en esta época. En algunos pasillos se ven celdas con varios enfermos en el interior. Uno pegándose cabezazos en la pared como si estuviese poseso, otros paseándose con una especie de jaulas en la cabeza y otros con camisas de fuerza. Están sucios, están desaliñados, huele a pis y excremento, una mezcla de todo, entre la humedad que hay, imaginaros, ¿no? Pasáis por otro pasillo y en una sala de estas de paso se ve una celda en la que hay un tipo que está en una jaula como las de los pájaros, pero la jaula tiene evidentemente el tamaño de una persona. La jaula está colgada del techo y más o menos le separa del suelo un metro y medio, más o menos por la cintura, un poco más, y el tipo está dentro. La jaula está colgada, como digo, colgará una dos... cadena. Sí, de una cadena más o menos, sí, exacto. El hombre es bastante joven, es relativamente joven, muy delgado, eso sí, y viste con harapos. Tiene el pelo largo y blanco, y está sucio y muy despeinado. El hombre os mira con unos ojos brillantes azules, abiertos de par en par, mientras quizá os alejáis, siguiendo a este enfermero, que, se ha dicho de paso, no os da pie a que os detengáis en ningún momento, porque si no lo perdéis. ¿Qué pensáis? ¿Algún pensamiento? Sí, yo estoy mirando a todos los lados y cada vez estoy un poco más nervioso. La verdad que esto es un antro. Y no estoy nada cómodo. Entonces, llega un momento que, como iba el primero de los tres pacientes, o de los tres que estamos aquí con cita con el doctor Miller, llega un momento que miro para, me giro, mi cara, mis ojos miran a Bernard Cook y Arthur Foley, y les pone una cara como así de consecuencia, no sé explicar la cara exactamente, pero es una cara de no me gusta lo que estoy viendo.
Sí, creo que los dos, tanto Arthur como yo, la acompañamos con, sí, con este sentimiento de sorpresa. Sí, realmente bueno, sí. Sí, como digo, en vuestro subconsciente sabíais que algo así pasaba dentro de las instituciones mentales, pero no sabíais hasta qué punto, quizá. Claro, cuando lo ves desde dentro, pues impacta, ¿no? Claro, exacto. Os quedáis un poco impactados. Esa es la palabra. Pues nada, seguís unas franjas más de pasillo. Y tras estas visiones, como habéis bien dicho vosotros, no muy agradables, llegáis a una puerta de madera, bastante pesada, por cierto, con un pequeño cartel escrito en letras oscuras y en el que se puede leer el nombre del doctor. Pone Johann Milner. Este celador o enfermero que os ha acompañado hasta aquí llama a la puerta con un par de veces y se escucha un estruendo, ese golpe crea en el pasillo una reverberación, ¿no? Y a los pocos segundos una voz del interior dice con un fuerte acento, un inglés bastante con acento, dice: ¡pase! Bueno, tan solo ha sido una palabra, ¿no? Pero notáis ya, solamente con una palabra notáis que esa persona no es nativa inglesa. El enfermero os abre la puerta y quedándose fuera os señala amablemente con la palma de la mano para que entréis con una leve sonrisa, que por cierto es la primera vez que os sonríe. Y se espera. Vale, yo entro el primero, me retiro el sombrero, le hago un saludo cordial. Johann Milner, soy Tommy Selby, tenía cita con usted para terapia en grupo a las 6. Permítame decirle, pero la institución no es de mi agrado. He visto suciedad, excrementos. No estoy muy cómodo ahora mismo, doctor Milner. Sí, por favor, pase y siéntese. Ahora podremos hablar un poco de todo. Vale, yo da la mano. Me siento y tengo el sombrero entre las piernas, el bastón en una mano, así. Y estoy esperando allí a que mis compañeros entren o... Bueno, en verdad estáis los tres juntos. No sé, los demás os dan sí, entramos. Por educación también me quitaría el sombrero, me acompañaría en el pecho y me sentaría al lado de los dos. Os da la mano a todos. Y cuando entráis, comprobáis de inmediato el contraste de este despacho. Es una habitación amplia y muy bien iluminada. Sus paredes están plagadas de pesados libros en robustas estanterías de madera. Hay diplomas colgados en las paredes también, con un montón de adornos en los laterales de los diplomas, muy bien ornamentados. La madera de los marcos, súper labrada, súper trabajada. El suelo es de parqué y está cubierto por una elegante alfombra de colores muy... unos colores que no llaman la atención, muy muy tranquilos, que no destaquen. Sobre la alfombra está el escritorio, abarrotado de papeles. Y enfrente del escritorio, y formando una media luna, es donde estáis vosotros sentados. El doctor Miller da la vuelta al escritorio y se sienta. Mientras lee por encima de sus gafas unas pequeñas carpetas que tenía ahí en la mesa. Las lee durante unos segundos, las deja de nuevo y dice de nuevo: bien, buenas tardes, caballeros. Me alegro de verles por fin. Y ahí notáis más el acento. Supongo que serán las personas con las que hablé por teléfono y que tienen cita conmigo para esa terapia grupal. Sí, así es.
Así es. Me alegro de verles, como les digo. Milner es un hombre que rondará los 60 años, más o menos. Lleva una poblada barba y pelo corto. Y tanto la barba como el pelo es canoso, son canos, lleno de canas. Sus ojos son oscuros, un poquito alargados, así almendrados. Va vestido con un impecable traje de chaqueta, a juego con un chaleco súper elegante y un pañuelo en el bolsillo que va a juego. Su tono de voz es grave y meloso, de esos tonos de voz que cuando te hablan, cuando los escuchas, te hacen casi que dormir, como que si te hablara una persona con este tono de voz, te ayudara a dormir. Embriagador. Se le nota un poco de sobrepeso a este hombre y tras saludaros ya se relaja, se quita un poco las lentes, las deja sobre la mesa. Bien, pues como habrán podido intuir, soy el doctor Milner, Johann Milner. Seré su médico durante estas sesiones de terapia en grupo que hoy vamos a empezar. Es una forma innovadora de sanar algunas mentes. ¿Han oído hablar alguna vez de las terapias de grupo? En Alemania son bastante comunes. Oído hablar, sí, pero no es mi primera vez en hacer una terapia de grupo y estar en una institución como esta. Así que discúlpeme, señor Milner, si me nota nervioso y sin saber qué decir o hablar. No se preocupe. Las instalaciones de las instituciones son competencia del gobierno. Nosotros tenemos tan solo unos cuantos enfermeros para decenas y decenas de enfermos. Así que les pido disculpas si sirve de algo. Le entiendo y discúlpeme por ser tan directo, señor Milner. El miedo me está haciendo una mala pasada. No tiene que preocuparse de nada. Aquí estamos todos seguros. Las personas con problemas mentales están bien cuidados y asegurados para que no provoquen ningún tipo de problema a unos visitantes como pueden ser ustedes. Yo observaría. No, no, dale, dale. No, le preguntaría si acostumbra a curar a mucha gente con problemas mentales. Y en esta institución se tiene un porcentaje de recuperación o de cura elevado. Por desgracia, el porcentaje es bajo. Las técnicas cada vez están avanzando, pero no puedo mentirles. De una forma bastante más lenta de lo que quisiéramos los médicos. Claro, lo digo porque hemos visto de camino para aquí y he escuchado gente con serios problemas. Espero que se pueda Sí, recuperar tarde o temprano. eso intentamos, eso intentamos. Las familias, cuando traen a su pariente aquí, confían en que, bueno, de alguna manera se recuperen. Por desgracia, el porcentaje de recuperación es bajo. Discúlpeme, señor Cook, pero no, lo poco que nos conocemos, tanto a usted como al señor Arthur, no estamos igual que los pacientes del señor Milner. No, No, no no, creo que está. sea casos similares. Él No, está. los corta y dice: Por favor, no malinterpreten mi intención de reunirles aquí. Yo en ningún momento voy a compararles con enfermos mentales. A ustedes están aquí para probar una nueva terapia y si encima les puedo ayudar,
pues mejor todavía. Yo miraría los mencionados diplomas anteriores, de acuerdo a sus méritos, y al escucharle que era la primera terapia, le preguntaría directamente. No sabía si el anuncio era como primera terapia, era para preguntarle si había tratado algo similar a lo nuestro previamente, antes de lanzar esta terapia. Bueno, por teléfono ustedes me dijeron que era cuestión de unos sueños que les atormentan. Yo he, sí, ese es mi caso. Qué coincidencia. El mío también, señor Arthur. Vaya. Sí, si no recuerdo mal, los tres están aquí por cuestiones de trastornos del sueño. Es una de mis especialidades. ¿Eso quiere decir que ya trató a otras personas como nosotros? Por supuesto, señor. Usted no, les... no va a ser ninguna cobaya. No se preocupe. ¿Y cómo les fue, por curiosidad? Bueno, el tratamiento es largo. Necesitas al menos un año de... año y algo de terapia para conseguir mejorar la mente. Amigos, la mente es algo muy complicada para entender. Pero bueno, comprendo. No les voy a hacer perder más tiempo de lo debido. Si les parece bien, pasaré a explicarles de la forma más breve en qué consistirá el proceso en el que van a participar. ¿Les parece bien? Un último inciso. Sí, por favor, señor Milner. ¿Podría proporcionarlos, si no es algo ilegal, alguna forma de contactar con algún expaciente suyo para ver qué tal le fue la terapia? La verdad es que son datos confidenciales y no puedo dar ese dato. Entiéndalo. Sí, lo entiendo. No lo quiero comprometer en ese hecho, pero era simple tu curiosidad, déjelo. En cualquier momento ustedes pueden dar por finalizado las sesiones. No se preocupen. Bien. De acuerdo. El hombre se incorpora, se pone los codos sobre la mesa y empieza a hablar. Dice, por medio de una efectiva técnica, como es el péndulo cargado electrónicamente, electromagnéticamente, le sumiré en un estado de trance. En tal estado, hablaremos de la experiencia que les está traumatizando. Estando dormidos, no tendrán ninguna vergüenza en contar su problema, sea el que sea. Además, podrán controlar sus sentimientos para poder afrontarlos más eficazmente. Y además, una cosa más, para asegurar que el experimento funciona, previamente escribirán su experiencia, ese sueño que les atormenta, en este cuaderno, para luego poder comprobar que se refieren al mismo tema estando en trance. El doctor espera unos segundos vuestra reacción mientras tiene una ligera sonrisa de confianza, ¿no? Para provocar confianza en vosotros. Y durante unos segundos y dice, ¿lo han entendido? ¿Quieren preguntarme algo antes de empezar? Sí, lo he entendido. Sí, lo he entendido, este... y no tengo nada que preguntarle. El trance este imagino que será seguro, que nos podemos despertar. Este trance es totalmente seguro, señor Cook. No tiene por qué estar usted alterado. Y además, sus compañeros estarán presentes mientras el tercero está en trance, escuchando lo que dice en todo momento, para que vean que yo no escondo nada. Vale, pues empecemos. De acuerdo. Bien, ¿quién quiere ser el primero? Yo miro de reojo a Pole, a Selby. Yo también, yo miro a los dos también. Yo también hago un movimiento de cuello así, tú, pero me mantengo callado. Y miramos, supongo que a los tres, al doctor, como diciendo... Creo que le toca elegir usted, señor Milner. Bien, no se preocupen. Es algo habitual tener un poco de nervios, no se preocupen. Total que el hombre... se levanta,
se acerca a vosotros y en esa pequeña media luna que estáis sentados, se pone al lado vuestra con otra silla. Se levanta de su escritorio y se pone a la parte de delante de su escritorio, cerca de vosotros. Coge el bloc de notas y una pluma y te la entrega a ti, Tommy. Y te dice, como he dicho, bueno, os dice a todos, como he dicho, primero vamos a apuntar aquí el tipo de sueño con los detalles que usted recuerde aquí, en este blog. Por favor, empiece usted. Vale, señor Milner. Tú apuntas lo que creas. En silencio, sí. Para que los demás no lo escuchen, claro. Él te dice, sí, yo apunto todo que recuerdo del sueño y en cuanto acabo, pues... Pero pasas al siguiente. Recojo el blog, lo apoyo en la mesa y... Sí, no, él te dice que se lo pases al siguiente, mientras él está... Ah, perdona. Cuando termino, pues miro para mi derecha y me encuentro a Arthur Foley. Sí. Y se lo entrego a Arthur. Sí. Tommy había dado la vuelta a la hoja para, como tal, las instrucciones del doctor, para que no lo puedas leer y que tú apuntes en la siguiente hoja tu sueño. Yo directamente rechazo aquel cuaderno que nos proporcionó el doctor y saco el mío propio, donde acostumbra a escribir mis propios sueños. Y de que nada se lo cedo al doctor. Ah, veo que usted tiene su propio papel. Bueno, sin problema. Lo añadiré luego a su carpeta. Por último, te pasan el blog, Bernard. Pues nada, tengo un par de minutos escribiendo lo que recuerdo y se lo devuelvo también. El doctor, cuando ve que ya lo tenéis todo, coge el blog, lo cierra, lo deja de nuevo en su escritorio. Ves cómo se toca, cómo se busca en la chaqueta, en el bolsillo de la chaqueta, en el bolsillo derecho, y saca un reloj atado de una cadenita, un reloj de bolsillo, y dice, miren, este será nuestro péndulo. ¿Lo ven? Es un simple reloj. Una cosa más. Mientras uno de ustedes esté hipnotizado, los demás ruego permanezcan en silencio. ¿Bien? Vale. Bien. Entendido, señor Milner. Empieza a moverlo delante de tus ojos, Arthur. Se acerca a ti y empieza a moverlo derecha, izquierda, delante de tus ojos. Mientras... dice unas palabras tranquilizadoras y empiezas a notar que tus párpados se hacen pesados y no puedes evitar que se te cierren los ojos. Escuchas la voz del doctor. Ahora que ha cambiado a un tono más tranquilizador, más tranquilo, ahora nos va a contar a mí y a estos caballeros que están aquí con nosotros ese sueño que le atormenta por las noches, ese sueño que no le deja dormir en paz. Es un callejón oscuro en una noche lluviosa. Y yo no estoy, pero como si estuviese, veo como una mujer... Es atacada. Y como los otros dos que estáis despiertos, veis como el doctor Milner toma nota de todo lo que dice el señor Foley. Yo le frotaré los brazos estremecido al decirlo en voz alta. Bueno, tú estás en trance todavía. Inconscientemente lo haría. Sí, vale. ¿Veis cómo está tomando nota? En un cuaderno. Hay una mesita con licores a mano izquierda del despacho de Miller. Y con un gesto os señala la mesita. Y hace así, como diciendo, podéis serviros algún licor mientras.
Pues yo me levantaría después de escuchar lo que ha dicho Arthur. Él sigue tomando las últimas frases de lo que dice el señor Foley. Te levantas, ¿no, Cook? Sí, porque me ha dejado un poco impresionado lo que ha dicho Arthur y creo que necesito un trago. Vale. ¿Y Selby? ¿Te sientes bien o te vas a tomar algo? Sí, yo acompaño al señor Bernard Cook. Me cojo un vaso y lo poso ahí para que me rellene un poco la copa. Muy bien. Cogéis la copa, quizá a lo mejor la tomáis allí de pie. Como os ha dicho que estáis en silencio, pues evidentemente no podréis hablar para que la persona que está hipnotizada no tenga ningún estímulo externo. Y el caso es que veis como con otras palabras tranquilizadoras, el señor Milner empieza a despertar a Foley al ver que ya no... Pero es que parece que ya no tiene nada más que contar. O es que a lo mejor no recuerda nada más. En todo caso, el hombre pues le despierta. Por fin abres los ojos, Arthur. Te ves en un mueble bar de pie a Bernard y Tommy tomando una copa. Y al doctor delante de ti, sonriéndote con esa sonrisa de confianza que intenta darte. ¿Está usted bien? ¿Está usted bien? ¿Se siente bien? Sí, no lo sé. Seguiría acariciándome los brazos, pero ya dándome cuenta de que lo estaba haciendo y parando en el momento. El doctor te da unos golpecitos en el hombro, tranquilizándote. No se preocupe, le voy a traer una copa. Sí, por favor. Y de camino hacia donde estáis vosotros, Bernard y Tommy, escuchas cómo levanta un pelín la voz, te dice... ¿Brandy, quizá? Sí. ¿Bastará? Cloc, 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 cloc. Pone un copazo. Aquí tiene. Bien, señores. Creo que es el momento de continuar nuestra terapia. ¿Algún voluntario o vuelvo a elegir yo? Yo me quedo así sin decir nada, esperando que sea él el que... el doctor el que diga... ¿Qué le parece mejor? Yo me mantengo en silencio, muevo la copa tratando de sacar fuera de mí los recuerdos de haber vivido de nuevo. Correcto. La pesadilla, muevo la copa y bebo. Y te mira a ti, Bernard, entonces. Bien, chico, o bueno, bien, caballero, seguiremos con usted si no hay ningún inconveniente, señor Selby, ¿verdad? No. Me queda un poco más de medio vaso del brandy y de los nervios. Bien. Lo bebo de un trago y... Adelante, señor Milner, comencemos. El doctor se sienta delante de ti, acerca un poco la silla que estaba enfrente de Arthur y se le acerca delante de ti, Bernard, y te dice: señor Cook, aconsejaría que dejara la copa en la mesa. Cuando esté en trance probablemente se le pueda caer. Claro. La alfombra es un regalo de unos familiares. No podría hacerles el feo de perderla. Claro, no se preocupe. Valoro estas obras de arte. Y como si volviéramos en el tiempo atrás, el mismo gesto que usó con Arthur... Arthur y Tommy, veis como el péndulo empieza a moverse delante de los ojos de Bernard, y lo mismo que he dicho antes, los ojos te empiezan a pesar los párpados y no puedes evitar a los 30-40 segundos, los cierras, veis como Bernard o Bernard cierra los ojos con las palabras tranquilizadoras del doctor. Y dice: señor Cook, por favor, cuéntenos con un tono muy tranquilizador, cuéntenos ese sueño que le atormenta desde hace esa temporada. Bueno, veo una
una calle en la oscuridad de la noche y una chica como se acerca con sus zapatos de tacón, y entre medio de la oscuridad y la niebla, no sé, ya saben, como los sueños no son muy concretos, de golpe veo cómo se gira la mujer y cae y empieza, no sé si qué le ha pasado o que si ha sido atacada o qué le ha pasado, pero creo que su vida ha finalizado en ese momento. Y de golpe, cuando veo el cuerpo de la mujer, me despierto de golpe en mitad de la noche, todo sudoroso. ¿Y escuchas? Y... sí, no, Didi. No, que eso es. En el callejón lo único que veo es a ella, unas campanas de una iglesia que no logro reconocer ni identificar, y nada más, y el silencio absoluto en la noche. Antes de despertarte, escuchas también las palabras. Interesante, unas campanas, ¿verdad? Unas campanas, sí, de una iglesia, señor Cook. Sí, cada noche lo mismo, las campanas y el cuerpo de la mujer. Y justo después me despierto. ¿Las campanas son antes del crimen o después? Un poco antes del crimen. Escucho las campanas y acabo de unos segundos. La chica se gira y como si hubiese visto algo, escuchado algo o hubiese notado alguna presencia, y acabo de unos segundos y ella yace en el suelo muerta, imagino. Bien. No sé si es lo que precede las campanas, como el aviso que precede al siempre es antes del asesinato o del accidente o no sé muy bien qué. El caso es que, bueno, le cuentas los datos, todo esto que estamos hablando, hasta que de nuevo veis como... Bueno, por cierto, Arthur, a ti también te dice, te hace un gesto señalándote los licores por si quieres repetir ese brandy, que puedes acercarte al mueble bar y llenarte la copa tú mismo. No, yo sí, al haber escuchado lo narrado en trance de Cook, literalmente me acabo lo que tengo de brandy en la mano de un trago por las similitudes que tiene con respecto a mi sueño, y voy a por otra. Y en ese momento escuchas, mientras te pones de espaldas a ellos, escuchas las palabras tranquilizadoras, esas palabras relajantes del doctor, cómo intenta despertar al señor Cook. Bien, ahora usted notará que sus ojos se abren y volverá a estar con todos nosotros. Tan tranquilamente estará usted en compañía de unos agradables conocidos como somos nosotros. Chasquea los dedos y te despierta. Me giro así, miro, asegurarme que estoy en el mismo sitio donde me he dormido. Y le pregunto, ¿ha ido bien? Se ríe. No, la pregunta, permítame, se la voy a hacer a usted. ¿Se encuentra usted bien ahora? Sí, un poco desorientado, pero creo que me encuentro bien. Yo he tomado nota de todo su sueño aquí en mi cuaderno. Pero sí, sí, está todo bien. ¿Verdad, amigos? Perfecto. Os dice a vosotros. Os pregunta Arthur y a Tommy. Yo, mi gesto es tragar saliva. ¿Está usted bien? Sí, sí, estoy bien. Pero me mantengo callado. Me guardo mis palabras. Pues creo que en verdad, es... En verdad, a vosotros os lo digo, Tommy Shelby está asustado porque, bueno, porque el sueño le trae muchas cosas parecidas. Los dos sueños que contasteis vosotros son parecidos o casi idénticos, entonces estoy un poco asustado, ¿no? Me parece normal que uno cuente un sueño y cuente unas cosas y luego tú cuentas, Bernard Kurz contó su sueño y casi es lo mismo. El doctor dice, bueno, ese silencio me dice que usted está un poco pensativo, pero tengo que decirle que es su turno, señor Shelby. ¿Está usted preparado? Asiento con la cabeza y vuelvo a tragar, se me mueve la nuez, y miro, te miro fijamente a los ojos. Caballeros, vamos a iniciar la tercera sesión de trance con el señor Shelby. Por favor, antes
siéntanse libres de servirse cualquier copa que ustedes necesiten. Entiendo que probablemente lo necesiten. Y nada, lo mismo, como si fuese la repetición de una jugada, pues empieza a mover el relojito de bolsillo, exacto, por delante de los ojos del señor Selby, y te dice las palabras tranquilizadoras: ahora usted se va a dormir, he estado súper tranquilo, los ojos le pesan, hasta que veis como al señor Selby se le cierran los ojos. Dice, por favor, dice algo que no había dicho. Díganos, ¿se llama usted Tommy Selby? Sí, me llamo Tommy Selby. Muy bien. Estamos aquí con dos amigos más, con dos compañeros, y ahora mismo usted está totalmente tranquilo porque somos sus amigos. Cuéntenos, por favor, con todos los detalles que usted recuerde, ese sueño que le atormenta por las noches, ese sueño que no le deja tener una vida social normal. Por favor. Es de noche y hace frío. Está lloviendo. La niebla inunda las calles. Estoy en un callejón. Veo la luz de una farola de gas en medio de la noche, está lejana. Yo voy caminando y con mi bastón me voy acercando a aquella luz que veo de la farola. De repente oigo pasos. Son los zapatos de tacón de una mujer. Todavía no la consigo ver. Y cuanto más me acerco a la farola, de repente veo esa mujer con su abrigo caminando entre los charcos, esquivándolos. Algunas campanas. Y veo cómo esa mujer también, al oír las campanas, pues se queda quieta, se estremece, mira para un lado, para otro, y de repente veo ese extraño ser. No lo consigo diferenciar entre la niebla, no sé lo que es, pero sí veo que esa sombra se abalanza sobre ella y no me da tiempo no me salen las palabras para avisarla. Y lo siguiente que veo es el cuerpo de la mujer tirado en el suelo. La sangre se mezcla con el agua de los charcos. Y es ahí cuando me despierto. Siempre en el mismo momento, cuando estoy acercándome al cadáver y veo la sangre. El hombre espera a ver si no cortarte, porque si habla él igual te corta. Y cuando se da cuenta que ya no hablas más, él acaba de tomar nota de las últimas frases en su cuaderno. Señor Selby, ¿tiene usted algo más que quiera contarnos de su sueño? No, señor Milner, no. Se me repite siempre el mismo sueño y siempre me despierto en el mismo momento. No consigo ver qué es esa sombra, ese extraño ser que se abalanza sobre la chica y la asesina. Te toca la frente y notas una tranquilidad enorme. Y escuchas las voces, la voz, las palabras del doctor, como te empieza a tranquilizar de nuevo. Ahora abrirás los ojos y estarás a gusto entre unos conocidos que te comprenden al 100%. Abre los ojos y te ves el reloj en una mano
el lápiz y el cuaderno, bueno, encima de la mesa y tal, y al doctor y a tus compañeros quizá al lado. Y te dice, lo primero que escuchas antes de que te deje hablar, señor Selby, ¿está usted bien? ¿Se encuentra bien? Sí, señor Milner, no sé qué ha pasado. Miro para el señor Bernard Cook, miro para Arthur Foley y me siento un poco yo, fuera de lugar, pero estoy cómodo, me encuentro bien, no tengo ninguna molestia ni. No sé, no recuerdo lo que pasó en el último momento. Lo único que recuerdo es moverse un reloj. Sí, no se preocupe, es parte de la terapia. Como les dije, han entrado los tres en trance, como han podido comprobar. Yo he estado tomando nota de sus sueños, que al igual que ustedes, por su cara, pues bueno, me he quedado un poco perplejo. Parece que hay muchas similitudes. Pero mira en otro reloj, en otro reloj, mira la hora. Tras estas 3 horas, creo que es suficiente para empezar. Si no les importa, les voy a dar cita para el miércoles que viene a la misma hora. Desde entonces, damos entonces por terminada nuestra reunión, caballeros. Gracias por venir. Se pone de pie. Nos vemos una semana. ¿Bien? Muchas gracias por la atención. Claro. Sí, señor Midler. El próximo miércoles a las 6. Estaré aquí sin falta. El doctor, veis cómo guarda las anotaciones que ha tomado de vuestra terapia en un archivador metálico que está detrás de su escritorio. Parece que tiene más papeles ahí. Volvéis a salir afuera, no entiendo, ¿no? Sí, ¿O de hecho, queréis el al...? ojo de lo que tiene más, ahí Pero... tiene alguna ventana que da al exterior, Sí, algún borde claro. más. Tiene una ventana, un ventanal que da al exterior. Y el escritorio, el archivador, el mueble bar y unos pequeños La librería, claro. silloncitos. Unos silloncitos, sí, una especie de rincón de relax para relajarse con una lamparita de estas de pie. Y poco más, y poco más. Y las estanterías de Vale. libros que he dicho antes. Vale. Los diplomas. Pues Nada, sí, salimos. sí, cuando salís, parece que lo ha intuido, el celador este o el enfermero estaba allí. Y dice, por favor, acompáñenme. Les acompañaré a la salida. ¿Todo bien? De camino para allá, ¿ha estado bien la cosa? Yo miraría a Selby en todo momento, extrañado por el cambio de perspectiva que hay con respecto al sueño narrado. Y le preguntaría, ¿pero son todos los sueños así, intentando avisar a una mujer? Sí, Arthur. El sueño se me repite día tras día. Lo mismo. Tiene que ser realmente impotente. La verdad que sí, me está comiendo vivo. Mi negocio se ve afectado por la falta de sueño y la verdad que no lo estoy dando bien. Espero que el señor Miller nos pueda ayudar. Yo siento con mucho dolor que a vosotros también estéis pasando por algo parecido a mío y os entiendo. Sí, Pero no es yo raro que también los sufro tres un... estemos soñando algo parecido o igual, y ya hayamos coincidido aquí, y que ninguno de los tres reconozcamos a la chica, ni a la calle, ni el lugar. Pues sí, es demasiado raro. Bueno, el caso es que charlando ahí a lo mejor por los pasillos, veis de nuevo, pues deshacéis el camino hasta llegar aquí, veis a unos cuantos locos
Y salís a la calle, que no ha dejado de llover. Este suelo, este camino de piedras que va hasta el muro, que no es muy largo, tendrá unos 7-8 metros como mucho. El enfermero os acompaña y entre la lluvia y tal tiene que chillar para que se escuche su voz. Bien, gracias por venir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Os deja fuera, se escucha y cierra el pasador de la puerta. Podríamos haber dicho si puede llamar un taxi. Les digo a ellos, a Tommy y a Arthur. ¿Qué razón tienes? Bueno, no. La lluvia. Ahora ha dejado de llover. ¿Por qué no aprovechamos a dar un paseo y. ¿Ha dejado? No, no, que va. Y... No ha dejado de llover. ¿No ha dejado de llover? No, que va. No. Perdone. No. Que va. La lluvia es bastante. No es fuerte, pero que. Son gotitas pequeñas, pero. Vale, pero vale. Claro. Sí, que no para. Claro, que no para. Claro. Sí, el típico calabozo. Exacto, claro. ¿Queréis que volvamos a llamar a ver si nos pueden llamar a un taxi? Creo que sería lo más apropiado, sí. Creo que necesitaríamos un carromato, sí. Porque no hay nada más alrededor, solo hay bosque, ¿no? Que va, claro, solo es bosque, sí. Pues sí. Cojo con el bastón y pico otra vez en la puerta. El sol se ha puesto. Tocas con el bastón y allí o no lo oyen o no te han hecho caso. Qué raro. O sea, acabamos de salir. Así golpeo fuerte. Voy a hacer una tirada. Vale, el caso es que si vuelve a escuchar el cerrojo. ¡Sí! Perdona que rompamos de esta manera, pero ¿podría hacer el favor de llamar a un taxi? ¿O a un taxi, un carromato o alguien que nos pueda acercar de nuevo a la urbanización? ¿Un coche? Sí. Sí, por favor. Llamaré un coche. ¿Con uno tienen suficiente? Sí, ya nos apañamos, digo desde atrás. ¿Y podríamos esperar dentro? Es que aquí afuera está lloviendo. Creo que no habrá problema. ¡Pasen! ¡Rápido! Paso de nuevo dentro de... Sí, escucha, plam, un portazo. Cierra de nuevo el cerrojo y estáis dentro. Total, que el tipo entra dentro y dice: un momentito, voy a la habitación a llamar por teléfono a ver si la operadora me pone con los coches de taxi, con los carros de taxi. Tarda 2, 3, 4, 5, incluso 10 minutos. Y al final sale. Uf, la verdad es que no me acostumbro a este invento. Dice que en unos 20 minutos, media hora, llegará un coche. Un cochero con un carro de los grandes. Perfecto, muchas gracias. ¿Nos podemos quedar aquí hasta que llegue en estos asientos? Claro, siéntense. Ahí en el hall hay unos cuantos asientos, como bien habías dicho. ¿Habría alguna ventana para ver cuándo llega el carro? Sí, las pequeñas son pequeñas, pero sí, hay ventanas. Tienen barrotes, las de la primera planta tienen barrotes. Uh-huh. Y allí, pues desde aquí, también se escuchan los quejidos en la lejanía, por los pasillos. Imaginaros por la primera planta. ¡Ah! Golpes, pum, pum. Golpes de metal sobre metal. Como si se golpeara, a lo mejor, esas jaulas que tienen en la cabeza. Uh-huh. Que, bueno, vosotros sois de esta época. Esas jaulas son evidentemente para que los locos no muerdan a otros locos o a los enfermeros. Gritos, llantos, lloros. Una locura, vamos. Total que... Yo, sí, perdón. Yo apenas estaría prestando mucha atención. Estaría realmente ensimismado por la notable diferencia que tiene el sueño de Tommy con respecto al mío. Sí, podéis estar ahí discutiéndolo, mientras llega el coche. Yo les pregunto a ellos, ¿desde cuánto hace que soñáis esto?
Pues la verdad que he perdido la cuenta tantas noches soñando lo mismo. Ya no sé en qué día empezó todo esto, pero te podría decir que son muchos. ¿Y los tres vemos la chica esta caminando por la noche? Sí. ¿Conocéis ¿La deberíamos? a esa mujer, vosotros? Yo, que yo recuerde, no. Yo tampoco. ¿Y también conseguís ver ese extraño ser, esa sombra que se abalanza sobre ella? ¿Vosotros lo veis en el sueño? Bueno, yo no vemos, yo por lo menos no veo exactamente lo que es. Veo como que algo se, que ella se gira porque ve algo y se ve como una sombra o algo. Y ella se queda tan asustada y de golpe cae al suelo ensangrentada. Yo, sin más preámbulos, literalmente saco el cuaderno y se lo entrego a Tommy para que lo vea todo lo que llevo escrito. Y cómo se repite día tras día, lo que sueño. Quizás deberíamos empezar por intentar averiguar si esa persona existe. La verdad que tienes razón, Bernard Cook, pero ¿por dónde empezar? ¿Londres es tan grande? Tienes razón. El caso es que escucháis de repente la campana de fuera. Cling, 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 cling. Alguien está llamando de fuera. Y a los pocos segundos, el enfermero abre la puerta, sale al patio y entra todo mojado. Dice: caballeros, su coche está esperando afuera. Por fin, ya estaba cansado de esperar. Me levanto y me dirijo hacia la puerta a subirme al carromato. Al coche, Pues perdón. sí. Supongo que Selvi me ha devuelto el cuaderno que le he pasado. Sí, Arthur. Sí, después de leerlo, la verdad que sigo anonadado. Estoy sorprendido. Es tan idéntico a mi sueño que esto no se ve todos los días. Y entiendo tu preocupación porque la estoy viviendo. Bueno, pues ahí os veo a los tres caballeros subiendo al coche. El cochero se ha puesto el techado este para no los días de lluvia, es una lona para mojarse lo menos posible. Y le da las riendas y empiezan los caballos dirección de nuevo a Londres. Y bien, el caso es que, bueno, vamos a cerrar esta sesión. Al menos, si sirve de consuelo, conocéis a otras personas que, como tú, tienen un recurrente sueño que les atormenta. Ya tienes algo en común con alguien más, pero esa extraña coincidencia que a lo mejor es preocupante, yo no sé a cada uno de vosotros si os preocupa que sea tan igual la pesadilla esta. Y a modo de finalizar esta sesión, ¿qué pensáis sobre este médico, sobre esta nueva terapia que estáis haciendo? ¿Qué pensáis sobre vuestros compañeros cuando estáis llegando cada uno a vuestras casas? Porque entiendo que en Londres os separáis y cada uno va, es hora de dormir ya o de cenar. Y ya cerramos la sesión con ese. Bueno, es lo que comentas, ¿no? Que por una parte consuela, pero por otra parte es como un poco perturbador encontrar a Lo hace más gente. extraño aún. Claro, no sabes bien si consolarte o sentirte más preocupado aún, ¿no? Y igual Bernard lo que tiene pensado es investigar un poco más sobre este doctor en la semana esta que tienen hasta la siguiente cita, o ver que si es verdad lo que nos contaba o algo, porque él no confía mucho en estas cosas por su forma de ser y quiere saber un poco más sobre en qué se está metiendo. Sobre tus Sí, compañeros. Tom. No, Perdón. iba a preguntarle sobre tus compañeros. ¿Qué piensas sobre Sigue, estos sigue, caballeros, perdón. estos caballeros que has Bueno, conocido hoy? no, pues yo encantado de que sean clientes y gente del barrio y vecinos míos. Me siento acompañado por ellos y realmente creo que entre todos nos podemos ayudar.
y compartir experiencias. Y bueno, a ver si entre los tres conseguimos superar esto. Parecen gente de bien. Sí. Muy bien. Siguiente. Bueno, pues yo también tenía una pequeña esperanza de cuando vi el anuncio de poder solucionar mi problema con estos sueños. Pero cuando llegué allí y vi las instituciones esas llena de gente dando voces, las cacas por ahí tiradas, ahí ya me llevé un poco de decepción. Luego cuando vi al doctor, pues al ver que era extranjero, pues también me eché un poco atrás, pues yo soy muy inglés y luego pues al ver que mi historia se parecía a de ellos, pues la verdad que el miedo pues no lo puedo evitar, como cualquier humano, no es algo normal esto, así que es una cosa paranormal. Me pone nervioso y luego sobre mis compañeros, pues también veo que son comerciantes. Bueno, Bernard Cook es comerciante, como yo. Y me da un poco de confianza en que sean tan los dos, tanto Bernard como Arthur, tan gente humilde o del estatus como no, es bueno, verdad, Tommy Shelby. En verdad sois de un estatus medio alto, en verdad. Porque sois un escritor, otros comercios. Tenéis comercios. Por eso, somos de un estatus muy muy parecido. Ni uno es muy rico, ni el otro, ni un muy pobre. Entonces, eso pues. Sois estatus medio. Me da algo de confianza. Correcto. Bueno, yo por mi parte, lejos de tranquilizarme que no sea solamente yo el que esté teniendo ese sueño, sino que son tres personas distintas y una de ellas con una versión totalmente diferente a la mía, visto desde otra perspectiva, empezaría a pensar que quizás tenga algo mucho más profundo que ver, dado a que suelo ser bastante supersticioso en ese tipo de cosas. Por lo tanto, empezaría a buscar mitos sobre el tema de campanas y ese tipo de historias. También, como dio Cook la historia, la idea de buscar si hay algún rastro de que esa mujer ya ha existido o algo, también tendría que tirar por ahí. Muy bien. Pues nada, dejamos entonces a estos caballeros con sus sombreros y con sus bastones entrando a sus respectivas casas en este Londres húmedo, las calles repletas de agua, los excrementos de los carros de caballos pues se mezclan con el agua y los días de lluvia, cuando llueve mucho pues huele más mal. Dejémoslo ahí, sí. Correcto. Y bueno, chicos, vamos a dejar la sesión aquí, ¿vale? Espero que estéis disfrutando, que os esté gustando. Y nos veremos a la próxima sesión, ¿vale? Vale. Bueno, pues chicos, Bjorn, te veo pronto, amigo. Un abrazo. Vale. Muchas gracias por la noche de hoy y un saludo a todos que estáis o vais a ver la partida. Nada, Prado, lo mismo. Igualmente. Te veo pronto. Muchas gracias y a ver cómo acaba todo, que nos has dejado aquí un poco preocupados. Pues sí, sí. Sí. Sir Balak, muchas gracias. Voy a enseñar con la mujer ahora. La oportunidad de estar aquí. Nada, gracias a ti. Bueno. Venga, buenas noches. Encantado. Chao. Nada, la gente que nos ve, muchas gracias por seguir el canal, por apoyar a los jugadores, que son en verdad los que lo merecen. Nos vemos en la sesión número 2 y por supuesto no olvidéis apoyar el rol. Chao, chao.